though your heart is aching, smile. Ya comenzamos. Even though it's y no me dejes solo. When there are clouds in the sky. Bienvenido, Mario De Valis. Todos juntos me dijiste, ¿no? De Valis no, sí, De Valis, todos juntos. Bienvenido a No Me Dejes Solos. ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias. Bueno, bien. Todo bien, todo tranqui. ¿Cómo están pasando ahora con estos primeros fríos que vivieron y toda esa época que están viviendo del COVID-19 que no está fácil, ¿verdad? No, para muchas actividades. No muy bien, y los artistas ni te cuento, porque al no haber actuaciones, al no haber nada, se está pasando por una situación bastante complicada. Los que hacemos radio o medios por ahí, tenemos otro salvavidas, ¿no? Pero hay mucha gente que vive pura y exclusivamente lo que es la actuación, así que que está bastante complicadito. Pero Mario, vamos a decir que desde que somos chiquitos ya estábamos adaptados más a la radio que a la televisión. Después empezó a tener un crecimiento la televisión, después ayudó un poco el cable, que nos traía informaciones de otro. Hoy con internet nos invaden las informaciones veraces y no veraces, ¿no? Hay mucha información falsa, por ejemplo, hay informaciones que leí contigo que andabas con un romance con esta que era mujer de Mar Anthony, puede ser, no la quiero ni nombrar. Con Jennifer López, sí, fueron muchos años. Sí, se te ven. Aparte, estás obsesionado porque hoy me levanto, me voy a desayunar con una foto de ella. ¿No tiene frío, loco? La foto que puse. No, era cuando me acompañaba en las temporadas, a ella le gustaba sacarse fotos en el espejo. Claro. Pero vos sabés que eso es idea de la gente que me sigue en Instagram, y hay un seguidor en Instagram que es editor, que hace todo, viste, que se te pone la cara tuya en el cuerpo del otro, y me empezó a mandar, como chiste, con Jennifer López, y a raíz de eso, la gente se empezó a enganchar con eso y se ha hecho como una historia de amor. Y lo peor del caso es que yo me creo que es cierto. Ah, que queda como una onda anime, ¿viste? Dibujito animado, una cosa así, queda gracioso. Y yo me mato risa, sinceramente. Aparte subís y le metés un texto como adornando la foto, ¿no? Claro, no, como si fuera real. Yo me pongo en personaje, viste, en el papel de que fui pareja de Jennifer López y todo lo demás. Y esta mañana, viste, arrancaron temprano y se prenden con esas cosas. Yo te vi, yo esto, yo lo otro. Mira, por eso hay que tener cuidado con esas cosas, con las noticias falsas, como que el Bayern le metió 8 al Barcelona. No pueden mentir tan feo así. Mario. O como a nosotros Dinamarca una vez nos hizo 6. Olvidaste. Pero esa era noticia falsa. Pero no, recorrió el mundo. ¿Ah, sí? Sí, recorrió el mundo, pero es falso. Bueno, Argentina. Sí, Bolivia no hizo 6, pero estaba manejado los medios. Claro, no, pero Argentina varias veces nos hizo 4 o 5, pero eran prácticas mundiales. ¿Vos sabés por qué los alemanes le hicieron 8 goles al Barcelona, Mario? No. Porque si son de Bayern, son buenos.
Usted sabe, si es Bayer, es bueno. Es una pavada, pero suma. Está bueno, sí. Ahora hay un quilombo bárbaro con la pelota que le están haciendo también en Alemania, vos que ya estás hablando, con la pelota que están haciendo para los no videntes. ¿Te enteraste de esa, no? No. Sí, sí, porque hay una guerra con la vacuna del coronavirus y el balón para que jueguen el fútbol los no videntes. Así como es. Sí, sí, es una pelota que tiene un timbre que los jugadores le van pegando, sí. Van tocando y va sonando el timbre. Sí, sí. Sí, y es muy singular el timbre, porque un amigo mío pasó, justamente con la bicicleta lo mataron a patada. Malo, yo no. Mario, decime una cosa, ¿humorista o comediante? ¿Cómo empezó lo tuyo? Digo, hoy por hoy sos un artista, a ver, del humor, ¿no? No se puede decir si por la comedia o por el humor, pero ¿por dónde te empezó a picar a vos el humor? No, yo humorista. Yo hace 25 años, Mario, yo hice, sin saberlo, una especialidad que al menos en Córdoba no existía, en las radios de Córdoba, porque había una especialidad, digamos, estaba periodista, reportero, opinólogo, economista, pero había una especialidad que faltaba, que era humorista de radio. Vos me vas a decir, ¿cómo humorista de radio? Sí, en Buenos Aires no, porque siempre tuvo grandes humoristas, con libretos, tenía 3 libretistas cada uno. Y yo acá en Córdoba empecé, digamos, a hacer imitaciones y después empecé a agregarles, digamos, los personajes, las creaciones mías, y eso fue, como digando, un valor agregado, digamos, ¿no? Ya no fui ni contador de chistes, porque Córdoba, ¿por qué se caracteriza, Mario? Porque acá son muy repentistas y son contadores de chistes, el cordobés, ¿no? Y al uruguayo le gusta mucho porque para la temporada viene mucha gente de Uruguay a vacacionar a Carlos Paz. Pero aparte, otra de las cosas, Mario De Bali viene dentro, ni bien se arregle esto, ya tenés fecha para acá, que venís al Uruguay. Vos ya venís al Uruguay hace no sé cuánto, ¿no? Sí. No, va a ser la primera vez. Ah, ¿esta es la primera vez? Bueno, te cuento por qué me enteré, porque nuestra directora de marketing, ¿sí? Fernanda Márquez, Fernanda. Exacto, me dijo, dice, no, mirá que viene de Bali. Digo, bueno, pasame el teléfono, pasarte una nota. Y fue por ella que yo me enteré. Yo ya pensé que venía, porque ellos traen muchos humoristas. O sea que esta va a ser la primera vez tuya. Yo tengo mucha, mucha expectativa, mucha ansiedad con ir allá. Porque ya teníamos unas fechas cerradas en Punta del Este y Montevideo. Para abril, pero esa conversación fue antes de la cuarentena, Mario, y después, bueno, obviamente se hizo una pausa a nivel mundial, y bueno, y se postergó, y el otro día Fernanda retoma la conversación, que una vez que libere la frontera, que se normalice un poco, digamos, ya sí ir ya y cumplir con esos compromisos, claro, de actuación. Sí, sí, pero ya dentro de poquito, entonces, si Dios quiere, te vamos a tener acá en Uruguay. Bueno, seguí. O sea que en radio y comenzaste con esto, pero a ver, cuando comenzaste en radio, porque es cierto, recién nombraste que hay humoristas, que tienen 4 o 5 personas que le hacen los libretos. ¿Vos empezaste solo? Solo, solo. ¿Tenías alguna preparación? ¿Tenías algo en qué agarrarte para ese comienzo? No, y yo lo retrasé bastante a esto, fíjate vos, el inicio de ser humorista, porque a mí me daba como, porque digo, no es una carrera ser humorista, imagínate, todos mis compañeros estudiaban ingeniería, ciencia económica, medicina o así, todas carreras clásicas, y yo buscaba, venía un libro grandote así que decía test vocacional, encontrar la carrera de tu vida, y no salía nada. Lo más parecido era el periodismo, que porque yo pensaba, si hago periodismo voy a estar en una radio,
Yo pensaba así, yo razonaba. Entonces estudiaba, digo, y nunca está de más el conocimiento porque dice que no ocupa lugar, ¿no? Bueno, terminé estudiando periodismo, pero no era lo que me llenaba, lo que me satisfacía, porque a lo mejor trabajaba en la radio o en la televisión haciendo producciones serias, producciones periodísticas, y en algún momento yo largaba un chiste o largaba una imitación y los conductores me decían, sí, pero ¿por qué no lo haces en serio? ¿Por qué no te dedicas a eso? Y bueno, fue un desafío para mí empezar a hacer humor. Digo, lo tengo que dejar de hacer, me tiene que dejar de dar vergüenza, lo tengo que tomar como un modo de vida. Y empecé en radios pequeñas, en FM. En esa época, Mario, no sé cómo era Uruguay, pero las FM eran consideradas truchas, digamos, ilegales, ¿no? Hasta que empecé a nadar en esas aguas y ya me convocan de Córdoba y así tuve contacto con otras radios del país. Así que de ahí comienza tu periplo a través de lo que es el humor radial. ¿Tá? El humor radial. Y de ahí Claro, me llevan a la televisión. Pero pero, pero cuando comenzaste Mario, que era... eso, ni siquiera de pensar en ir a la televisión y llegar a donde hoy pudiste haber llegado, ¿verdad? Digo, porque lo hacías porque, a ver, lo hacías porque te gustaba, porque nacía de vos, o sea, lo hacías como la maestra, como vocación. Como vocación. Pero después, entonces yo dije, esto tiene que ser un modo de vida, tiene que ser mi profesión, mi oficio, el modo de ganarme la vida. Y entonces yo, cuando me dicen, veniste a la televisión, no había quien hiciera máscaras, porque ahí una cosa la radio que tiene toda esa imaginación y la gente te cree que es tal personaje que vos estás haciendo. Pero en la televisión, si no estás parecido, medio como que estamos al horno, ¿viste? Entonces había que buscar quién las hiciera, hasta que encontré, hice el contacto en Buenos Aires con el que le hace las máscaras a Tinelli, digamos, ¿no? Eso fue todo un descubrimiento para mí, llegar hasta esta gente, que me hacía las máscaras y era la perfección, digamos, para lo que era en ese entonces. Y ahí empecé con esas máscaras a hacer televisión y a hacer teatro, ¿no? Porque yo me sentía cómodo porque Eso estaba es parecido a que exacto, imitara. eso es lo que te iba a preguntar, si cine, televisión o teatro te llama más la atención. Pero vos, o sea, que empezaste despacito, ¿no? Empezaste por la radio, después de la radio empezaste a abrir puertas y después decidís empezar a usar máscaras porque ya habías empezado a trabajar con público, por ejemplo, Cena Show, fiestas, Claro. festivales, cosas así, porque digo, para que me enganche la cabeza, la historia en la cabeza, ¿no? Digo, o sea, que vos, paralelamente a la radio, te habían empezado a hacer contratos y te habían empezado a invitar a ir a eventos particulares también. Sí. Bueno, y ahí llevaba las máscaras y cada vez que salía con máscara la gente se reía porque estaba parecido. Obviamente que después tenía que sostener, digamos, el chiste con contenido, porque la máscara no basta, te ayuda un rato, unos 15 segundos de impacto visual del público, se ríen, pero ahí yo tenía que trabajar, digamos, el contenido para que fuera gracioso, porque imagínate estar 8 minutos con una máscara y diciendo nada, sería imposible. Entonces me preocupé bastante por la gestualidad, por cómo dicen, y llegó un momento que me aprendía tanto, entre comillas, el pensamiento del personaje que yo imitaba, que te podía contestar cualquier cosa de lo que le preguntara, porque entraba en la línea de razonamiento del tipo. Muy O sea, curioso es. te podía salir del libreto. Mirá, estamos diciendo un secreto que ya me gustaría divulgarlo acá y dejarlo, ¿no? El secreto, ¿cuál es el secreto? Por ejemplo, si vos me mirás a mí, empezás a mirar mis programas y empezás a hacer cómo, te pones en un espejo, empezás a ensayar la gestualidad que yo hago, lo que yo digo, y ahí es poco a poco donde se te viene metiendo el personaje. Porque no tenés nada escrito, ni nadie te dice, no, no, pero No. mirá que levanta la ceja, mirá que. No, no, vos tenés que, o sea,
vos, la observación visual es la que te ayuda a que vos sí. logres ese personaje. Y si yo estoy con vos ahí en el estudio, Mario, al segundo, tercer programa, a mí no me hace falta un espejo para mirarme. El espejo sos vos. Y yo estando, porque te voy incorporando toda tu gestualidad, tu voz, tu forma de moverte. Y yo en dos, tres programas, es muy probable que esté hablando como vos y moviéndome como vos. Y eso me pasó, porque hay muchos humoristas que usan el espejo. A mí, primero que no me gusta verme. Porque es al revés, que inclusive se miran al revés. Ese es el otro de los temas. Que, claro, porque no sos vos, sos casi vos. Claro. Entonces, me pasaba en la radio cuando iban, por ejemplo, lo entrevistaban a Facundo Cabral. Facundo Cabral hizo temporada un año en Carlos Paz. Entonces lo invitan a la radio a hacerle un reportaje. Y yo me quedé adentro del estudio. Y como estaba el conductor y estaba Facundo, y todos se habían ido al recreo, digamos, porque lo viste que todos aprovechan cuando hay entrevistados que se piran del estudio. Van a, algunos bajan a fumar, otros a comer, otros... Y yo me quedé. Y yo me metí al lado de él casi. Vos sabés, Mario, que salí, termina la entrevista y quedamos el conductor y yo nomás en el café, digamos. Y empecé a hablar como Facundo Cabral. Y empecé a hablar, ya lo tenía, tardé lo que duró la entrevista. Y empecé a contar chistes como Facundo Cabral. Y después Facundo Cabral estaba con otro cómico, que es Cacho Garay, le dice, che, dice, la gente me para y me felicita y dice que estuvo muy bueno el chiste de ayer. Dice, yo no cuento chistes. Y ahí él le cuenta, dice, no, hay un imitador, bla, 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 bla. Y me pasó con Gerardo Sofovi también, que estuvo en la radio, y terminé hablando con él como él. Pero eran dos gotas de agua, lo tienen a Sofovi ustedes. Sí, sí, cómo no, a Facundo Cabral, actor, no, a ver, nosotros lo que consumimos mucho es la televisión argentina, ¿está? Vos no te creas que la gente que hoy está mirando este video conoce más a Mario De Valli, ¿está? Que a la mujer del presidente, Luis Alberto Lacalle, te digo de verdad, digo porque te conocen. Nosotros consumimos mucho, aunque ustedes no lo crean, consumimos mucho la televisión argentina, pero muchísimo, muchísimo. Ah, mira. En realidad, sí. Acá preguntás acá de la política, de los, voy a hablar como ustedes, ¿no? De los quilombos que hay, y todo el mundo se entera. Sí. Acá tenemos muy los movimientos, ¿no? Los movimientos de Argentina, claro, ustedes son 15 veces más grandes que nosotros territorialmente y la población supera, olvídate. No, olvídate. Pero Mario, bueno, ¿sabés qué lindo que nos contés todo eso? Porque la verdad, antiguamente los secretos profesionales, ¿te acordás que se escondían? ¿Tá? Vos ya nos dijiste cómo fueron tus comienzos, cómo comenzaste, cómo te animaste, cómo fuiste abriendo puertas, ¿no? Pero vos tenés que tener primero que hacer humor no es fácil. A ver, pero pará. Uno tiene que ser, el humor lo tiene que llevar adentro. Uno tiene que tener esa calidez, con ese feeling con otras personas. Y tampoco no pensar mucho cómo hacer el humor si no lo tiene que generar, capaz que vos lo generás al momento, en instante, ¿no? Y lográs esa risa. Eso es una cosa muy difícil, que la gente lo tiene que saber, porque no es cualquiera que hace un chiste. Y hay otra de las cosas que se suman. A ver, vos decís, hacés el humor, que el hacer el humor no es fácil, con la máscara y hacer la misma gestualidad, el cómic del invitado, por ejemplo, o según otra persona. Pero la voz, la forma de hablar, por ejemplo, si yo digo, oye, un cubano, ¿qué voy a hacer, mi hermano? Y hay un amigo que es cubano y dice, no, Mario, no digas qué voy a hacer, porque el cubano lo dice de otra manera. ¿Qué pasa? Ese tinte de imitar a otra persona,
¿cuáles son las herramientas que encontraste en vos para hacerlo? ¿Y qué tiempo te llevó para imitarlo, imitar una persona? Algunos me llevan más tiempos y los que realmente me complican la vida y veo que no y que me hacen renegar, por ahí los dejo. Otros me salen rápidamente, fácilmente, y después lo que sí anoto son los términos que dicen. Son los términos, las palabras que utiliza. Porque cuando vos me escuches hablar, imitar a alguien, entonces voy a decir, ah, sí, eso lo dice. Eso termina como de redondear el parecido con el personaje que yo estoy imitando, digamos, ¿no? Qué sé yo, bueno, viste, Facundo Cabral, él tenía una cadencia para hablar. Yo era el orgullo de mi abuela, que era la vergüenza de mi familia. Mi abuelo le habían dicho porque había empezado a salir con una chica de 25 años. Y le dijeron que para andar bien en esa parte tenía que comer mucho pan. Los amigos le habían hecho un chiste. Fue a la panadería y dice, buenos días. ¿Qué dice, abuelo? ¿Va a llevar la tirita de pan de todos los días? No, deme 2 kilos de pan. Pero abuelo, se le va a poner muy duro. Bueno, esa es la idea. Y termina. Hablemos del pan, vamos. No, no, porque hay gente que no entiende. Lo que le quedó, lo que le iba a quedar muy duro era el pan, ¿verdad? Sí. Sí. Le va a quedar muy... Entonces, todo eso, lo que iba diciendo, lo que va diciendo, lo que va hablando, digamos, ¿no? A mí me quedaba hasta la gestualidad. Acá tenemos el gobernador de Córdoba, que fue 3 años de la Sota. Tenía, y yo un momento de tanto imitarlo, Mario, tenía la gestualidad de cómo ponía la boca él, de cómo, lo que decía, cómo hablaba, en la gestualidad. Y eso se te va metiendo, y se te va metiendo tanto que yo un día estaba comiendo y me llaman 2 señoras, dice, Devale, dice, ¿puede venir? ¿Cómo no? Me levanto, bien puesta la señora, está muy correcta. Dice, lo estamos viendo comer, dice, come igual a de la Sota. ¿Que como igual a de la Sota? ¿Y cómo come de la Sota? Porque hacía como una trompita. Entonces, ¿ay, qué es lo que advierto? De tanto hacerlo, se me incorporó ese personaje. Y da difícil salir después. O sea que fue una carrera, en realidad, eso no está en ningún libro, no está en ningún cuaderno, no hay ningún profesor, la vida te lo dio y de ahí vos lo fuiste lentamente desarrollando, ¿no? En tu vida personal, como humorista, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que cruzar? En lo personal. No sé si... Porque bueno, que siempre van de la mano, ¿no? El artista tiene una vida y el artista, más cuando soy humorista, normalmente por la calle yo ando bien humorado, digamos, ¿no? Y los humoristas tenemos fama de ser, digamos, más bien más adusto o no entablar rápida relación con la gente. Pero yo no entendía eso, ¿por qué? Porque la gente se te aproxima, algunos saben manejar el chiste y otros, porque no lo saben, terminan siendo groseros y agresivos. Entonces hay muchos humoristas que para no pasar un mal momento ya te ponen una barrera, un escudo y te van a mirar para que vos no le digas nada, digamos, ¿no? Y yo también, bueno, de esas me he comido varias, ¿viste? Hay gente que viene con buena onda y otros que vienen y te hacen chiste, son los menos, pero tenés que salir jugando, digamos, ¿no? No he tenido así momentos tan complicados, digamos. Este sería uno, por ejemplo, ¿no? Ah. Esto que estamos viviendo todos y ver que los colegas te llaman y te dicen, che, ¿y qué hacemos? ¿Y por dónde vamos? Y ahora qué es lo que nos toca, la incertidumbre, todo lo demás. Eso, digamos, esta es una época difícil para el artista. Y después, bueno, cumplir sueños, lo lindo. Cumplir sueños para el artista es estar al lado, a lo mejor, que te haga una nota un referente de los medios,
o trabajar para un referente de los medios, o los humoristas, viste, el sueño. Eso vos decís que lo más gratificante que te ha pasado. Lo más gratificante, digamos, que tuvo sus bemoles también, es haber estado en la televisión de Buenos Aires y haber estado participando del programa de Tinelli, que es donde todos quieren llegar. Es uno de los grandes líderes políticos de nuestro país, ¿eh? Es cordobés, dice que le gusta contar chistes. Ah, sí, gracias. Sí, es gracioso, que sé que le gusta contar chistes. Está medio enfrentado al gobierno nacional, me parece. Pertenece al Partido Justicialista, es abogado, diputado nacional por la provincia de Córdoba, embajador en Brasil, 3 veces gobernador de Córdoba. ¿Será verdad que es él? Pero bueno, en el 2011 volvió a ser elegido gobernador de la provincia de Córdoba con el 42%. Tiene 2 hijas. Está actualmente en pareja con su ex ministra de la producción, Adriana Nazario. Mira qué bien. Señores, va a venir acá. Pero viene él. No, no lo puedo creer. Señoras y señores, fuerte el aplauso para el gobernador de Córdoba. ¡No! ¡Dios mío! ¡José Manuel de la Sota! ¡No! Marcelo. Hola Marcelo querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te quiero, flaco querido? ¿Cómo está bien? Bien, muy bien, gobernador, bien. Dame un beso, porque en Córdoba nosotros los cordobeses somos de besarnos. Ah, son de besarse, mucho. Me encanta. Ustedes los porteños son medio áricos, ¿estás bien querido? Sí, muy bien, la verdad que muy contento de recibirlo acá, gobernador. Me encanta, justo acaba de bailar Lauda Fidalgo y excelente. Tenemos este... Excelente, hay bailado cordobesa, Karina Gelinek. ¿Lo vio todo el programa de hoy? A Mariana Antoniali. Todas cordobesas. Perfecto, todas cordobesas que son un orgullo para todos los queridos cordobeses. Y usted baila también, cuenta chistes. Bailo, canto. Que a eso no la tenemos esa faceta. Me voy a poner muy serio, Marcelo. ¿Por qué? Vengo a reclamarle a la nación lo que me debe. Ah, siempre reclama. Vengo a pedirle a la presidenta que me pague lo que me debe. Cada vez que agarra un micrófono, De la Sota le pide a la presidenta. ¿Qué le deben del gobierno? Me debe mucha plata, Marcelo. Yo estoy cansado que me quieran conformar con regalos. Me mandan regalos. ¿Sabés qué me regalaron la última vez? ¿Qué no le dieron la plata? ¿Qué le regalaron? Me dieron la plata, me dieron un perrito. ¿Un perrito? No. Un perrito muy kirchnerista. ¿Por qué? ¿Sabés cómo me di cuenta que el perrito era kirchnerista? ¿Por qué? ¿Qué Porque pasó? En vez de traerme el Clarín, lo mea. ¡No! Claro, no le pueden hacer... No. A mí esas cosas no me gustan. Yo, cuando sea presidente... Le voy a dar cara a uno de los queridos argentinos vivienda propia. Muy bien, me parece. A mí no me gusta, porque cuando yo veo que en el país, en Buenos Aires, gente que vive debajo del puente, a mí me parte el corazón. El ruido de los autos, los camiones, los colectivos es insoportable. Ayer nomás me bajé debajo del puente viviendo una familia completa. Le pregunto al hombre cuánto hace que viven acá. Más de 10 años, señor. Y no le molesta el ruido de los autos y los camiones. Y me dice, no... Lo más peligroso cuando los chicos van a jugar a la terraza, me dice el señor. Es verdad. Y hay que... Yo le quiero decir solamente que me dicen que canta usted, ¿verdad que canta? Me gusta porque has llegado a la televisión. Me encanta. Y apareciste tú, desvelo de mi noche sin amor. ¿A dónde estabas, Marcelo? Y apareciste tú. Y ya nada fue lo mismo el rating sin tu llegada, Marcelo. Venga. Bueno, señores, vamos a la pausa y después de la pausa va a cantar Beso a Beso. Un cachito el gobernador de la Sota de Córdoba. Sí, señores, después de la pausa va a cantar el Beso a Beso. Vean, qué grande, impresionante. Vino él de verdad. Gracias, Isla Argentina, para todos los muchachos. Para la presidenta, aunque no esté muy, muy contento hoy con usted, para Massa, no sé para dónde se va a alinear, pero bueno, no para Scioli. Gracias, Isla Argentina. Gracias, El Lago Evento Cañuelas. Gracias, Cremolante. Gracias, Horacio Pollini. Vamos a la pausa con el gobernador de la Sota de Córdoba. Ya volvemos. Enseguida seguimos con más. Showmatch. ¿Cómo llega Tinelli a vos? Porque se empieza a ser el gran cuñado. Pero ya estábamos en épocas difíciles, digamos, ¿no?
¿A qué me refiero esto? Se hacía el gran cuñado, pero en ese momento gobernaba Cristina. Entonces estaba como prohibido hacer chistes sobre ella, sobre los hijos. Entonces, estaba prohibido de verdad, había salido alguna rotativa o algo que dijera no se puede hacer chistes sobre ella, de verdad, en serio. No, era de boca en boca, Mario. Ah, está. Es de boca en boca. Entonces, la presión que sufren los humoristas ahí es tremendo. A mí me preguntan, y a mí me convocan porque yo imitaba a De la Sota, que era el gobernador de Córdoba, que era un presidenciable. Era un futuro claro. Presidente, un candidato. Entonces yo voy, la máscara estaba igual, a mí me... hay todo un ritual ahí mientras Tinelli está en el camarín, con su gente, con su mesa chica, cuando hay un personaje nuevo, una máscara nueva, ellos le dicen la goma. La goma. Entonces está el caracterizador ahí, entonces me vienen a buscar... y me llevan ahí como si fuera un boxeador rodeado entre los productores y como tres o cuatro atrás, caminando por los pasillos. Yo no sabía lo que me estaba pasando, hasta que, digo, ¿dónde vamos? Yo no estoy acostumbrado a eso. No estaba acostumbrado tanto a eso. Y me iban llevando así por unos pasillos, dice, Marcelo quiere ver cómo está la goma, dice. ¿La goma de qué? La máscara, me dice. Ah, entonces yo entro y lo veo de espalda, el tipo se estaba perfumando, todo, qué sé yo. Marcelo. Se perfumaba mucho, también me acuerdo. Entonces le dice, Marcelo, te vino a buscar el gobernador de Córdoba. Se da vuelta y se empieza a reír mucho. Se ríe mucho y me abraza. Me dice, ¿Cómo está José Manuel se llamaba De la Sota? ¿Cómo está? Y yo le empiezo a hablar como De la Sota, porque le salí igual. Le digo, hola Marcelo querido, ¿cómo estás vos? Y ahí se empieza a reír, y se empiezan a reír todos. Se empiezan a reír todos, y entonces Marcelo lo mira al productor y le hace así. Y se ríe. Yo sin saber nada, ¿no? Sí. Cuando salí, cuando me fui al camarín, le digo, bueno, ahora me van a contar todo este chiste. No, bueno, te vamos a contar cuál es el protocolo y el ritual cuando hay una máscara nueva. Nosotros lo llevamos a Marcelo. Marcelo lo mira. Con vos fue todo un éxito porque se rió mucho y está recontraprobado. Hablas igual que él, la máscara está igual. Así que escuchá esto, Mario. Se abrazaban, como los jugadores del Bayern Múnich ayer, que le hicieron 8 al Barcelona, se abrazaban todos. ¿Pero por qué se abrazaban? Porque hubo otros casos que Tinelli se daba vuelta, los miraba y no decía nada y seguía mirándose el espejo. Porque no le gustaba. Nos despedimos con el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, cantando en este viernes, beso a beso de la Mona Jiménez, canta José Manuel de la Sota, chao, hasta el próximo lunes, buen fin de semana, vamos Ciclón mañana a ganar la superfinal y vamos el Atlético de Madrid también, nada más, gracias, chao, hasta el próximo lunes, canta de la Sota, chao, vamos. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, la noche apareció. Y jugando al amor, nos encontró. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, la noche apareció. Entonces yo con todo ese estrés. Fue un exitazo. Sí,
Bueno, yo cumplí ese sueño porque yo Tinelli lo vi de los comienzos y estar pisando ese estudio para mí fue emocionante, fue gratificante, fue lindo. Te estresás, viste, hasta que te digan salí ahora, te llevan, porque ahí es mucha gente, son muchos para llevarte un vaso de agua, muchos para acompañarte, muchos para todo. Bueno, ese fue un momento lindo que si vos me preguntas. Qué lindo. Así que creo que viviste una. Esa fue el lugar más alto de la carrera tuya artística, ¿verdad? Sí, sí, lo puedo considerar así. Sos oriundo de Córdoba. Sí. Bien, Nací nacido. en un pueblito chiquito, Colazo se llama, que está cerca de Córdoba, de la capital, y ahora estoy radicado, digamos, en un lugar rodeado de montañas, que se llama Mina Clavero. Esto es conocido como Tras la Sierra. Ah, mucho río, agua, cerca de la cordillera, ¿no? Baja el agua de la cordillera por ahí, ¿no? Sí. No, no, son ríos que nacen en las montañas acá. Ahí están, Y no es. uno de los ríos fue, no, fue premiado, elegido como la séptima maravilla de la Ah, Argentina. Sí, olvidate. acá es, el lugar es hermoso, puedo producir, acá hay tranquilidad, me levanto, me estoy. En estos momentos estoy, ¿sabés qué estoy haciendo, Mario? No estoy No. produciendo lo que es Proyecto Uruguay. Pero ahí en Argentina, ¿cómo ves el humor tú hoy por hoy? El humor, ¿cómo lo ves? El chiste, el contacto, el humorista con el público. Mira, Mario, voy a ser bastante objetivo y sincero con la pregunta, ¿no? Porque bien vale la pena. Acá, y debe pasar en otros lados, tenemos que ser sumamente cuidadosos con lo que vamos a decir. Hay chistes que están de modé, hay chistes con el tema de igualdad de género. Tenés que cuidarte muchísimo con el tema de la violencia. Antes había chistes que se naturalizaban y la gente no decía nada porque era, hasta diría, común. Pero hoy tenés que limpiar. Yo nunca hice ese tipo de chiste, aclaro. Nunca hice, nunca tuve problemas, digamos. Ni de nada que pudiera ofender. Entonces nunca tuve problema. A mí no me costó, digamos. Pero hay humoristas que ya tienen que, porque hablo yo con ellos, que hay que limpiar, digamos, la rutina. Tiene que ser, y vamos a un camino blanco. Y de pronto aparece en los últimos tiempos el stand-up que viene a ser un nuevo producto del humor que va ocupando lugares muy importantes. Como toda cosa, hay standuperos que son muy buenos, hay buenos, hay regulares y malos. No quiere decir que tú, si sos standupero es garantía de calidad, o decir, sos No, claro. imitador y sos bueno. No, es como todo, como toda la cosa. Las radios se cuidan mucho de difundir eso, se cuidan muchísimo. En la época de, acá nosotros le llamamos la famosa grieta, ¿no? Que los organizadores de festivales tenían hasta temor de contratar humoristas por el tema político, de que no vaya a decir tal cosa, porque son festivales muy grandes y se televisan a nivel nacional. Entonces nadie quiere tener problema con nada. Entonces a mí me llaman porque sabe que voy por un camino totalmente Super light. blanco. Es muy light, es muy light. Por ahí le meto alguna cosa picante. Si yo me voy a un café concert, yo sé que es un público que me va a aceptar algún tipo de chiste, digamos, un poquito, a lo mejor un poquito más picante. Pero si estoy en un festival, yo tengo que cuidarme porque sé que hay niños, porque sé que hay mujeres, y he limpiado algunas cositas y ya no las hago más. Digamos, tuve la obligación de aggiornarme. Y eso nos hace bien, y está bueno.
creo que está bien porque nos hace usar otro mecanismo que no los conocíamos. Y bueno, la cosa, por ejemplo, yo te explico, yo me acuerdo que yo 16, 17 años hacía cuento de Rengo, hacía cuento de gay, no decía gay, decía la palabra, la otra palabra un poco más vulgar, hacía... Sí, la, que le decía sí, marica. No. Empezaba con Pate, creo que terminaba con O, pero no me acuerdo. No la puedo decir. Ah, porque... sí. Bueno, anda a decir eso ahora, Mario. No, olvídate. Pero, por ejemplo, hacía cuentos de mexicanos, hacía cuentos de cordobeses, hacía cuentos de judíos, hacía, ¿me entendés lo que te digo? Hacía cuentos de gallegos. ¿Ah? Y hoy por hoy, a veces, pienso yo, ¿no? ¿Qué pasa si hay algo que a vos te causa gracia y no lo podés decir? Porque, por ejemplo, capaz, si vos escuchás un chiste o algo que hablen de un cordobés, vos sabés que había un cordobés, por ejemplo, Landricina hacía cuentos de cordobeses, o sea, siempre de la gente, hacía cuentos, ¿no? De la gente de pueblos, ¿está? Pero, por ejemplo, si vos escucharías hoy un cuento de esos, ¿te causaría la misma gracia? No, mira. Hay cuentos que ya no, y yo me llama la atención porque pongo el canal Volver, acá en Argentina, donde hay películas de Olmedo, de Porcel, y hoy esas películas no podrían estar al aire, por el tratamiento, por ejemplo, que le daban a la mujer. Pero eso es una vieja costumbre, que los capos cómicos, las vedettes, ¿sabes para qué estaban, Mario? Para darse vuelta, mostrar la cola... Y el humorista hacía morisqueta al público, el público se reía porque le señalaba el dedo a la cola. Ese era el chiste. Y eso no lo podés hacer. No, bueno. Eso ya... Eso, yo tenía un personaje que era muy bueno, muy fuerte, que era el Rey León, que era, ¿viste los gays? Porque ahora todos los programas hay gay, son panelistas, digamos, ¿no? Pero hay algunos que son muy... Ay, por favor... Decime que no te diste cuenta. Es pero, un chiste, vamos arriba. Por la duda, no. Nadie se sienta mal, ¿viste? Porque... Por eso dice un refrán, dice más raro que panelista heterosexual. Porque ellos, porque es más, hay algunos que son demasiado exagerados, exageran la condición porque está de moda, porque es cool, porque les garpa, como dicen. Entonces yo hacía un personaje gay en el teatro, en la radio, que era muy fuerte, que era el Rey León, pero era estos gays de antes, que no decían malas palabras, era modisto, pero muy doble filo, muy irónico, muy incisivo, muy malo. Hasta que empezaron a aparecer todos, y ya no era chiste. Pero yo nunca fui ofensivo, digamos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en Córdoba, me iba a un bar tradicional que está frente a la plaza principal. ¿Cómo te gustaba? Siempre la barra leyendo. ¿Eh? ¿Cómo te gustaba? No, cafecito. Ah, bueno, me la tiraste para el otro lado. No, era cafecito. Yo soy muy urbano y de día. ¿Sabés la gente, los hombres que se me acercaban y me decían, cómo me gusta el Rey León? Me encanta el Rey León. Y yo digo, bueno, ya estaba. Le digo, pero... Dice, mira, yo que soy gay, pero bien, una cosa naturalizada y me parecía fenómeno. Dice, yo soy gay, y yo le digo, no, perdóname, no te molesta, ¿no? Y me decía, al contrario, súper, y te quedas corto, me dice, y te quedas corto. Pero vos sabés, Mario, que no lo hice más. No lo hice más. ¿No lo hiciste más por aquellos héteros que te criticaban? No, nunca recibí críticas de eso. Yo me puse en el lugar, a lo mejor, de alguien que está sufriendo por eso o que no se animó a decir que es gay. Entonces yo digo, no, a lo mejor hay gente que está la está pasando mal por eso. Entonces yo empatizo con el otro y dejo de hacer. Me voy poniendo mis propias reglas, digamos. Y cuando lentamente tuviste que cambiar la metodología... De más allá de que vos no hacías chistes de otras personas, ¿no? Más allá de que cuando se empezó a cambiar el tipo de metodología de chiste, vos ¿de dónde te fuiste agarrando? Tratando de demostrar
la debilidad de dónde encontrabas debilidad para encontrar gracia, para, a ver, cuál fue, era la debilidad que vos agarrabas y de qué para que se rían. Tuya misma propia, porque viste que por lo general hay humoristas y comediantes que se ríen de uno mismo. O se ríen de él y la mujer. ¿De dónde te agarraste vos? No, yo voy tratando trato de agarrarme de la realidad, porque la realidad es una fuente muy, muy rica de cosas. Con la política acá en Argentina, al menos, ya no es tan fácil hacer chistes, ¿viste? Porque siempre hay uno que no le va a gustar, el otro se va a ofender. Es como que voy dejando. Entonces yo otro día pensaba que yo leí un descubrimiento que si vos en la Tierra pesás 90 kilos, en el planeta Marte se comprobó que pesás 35 kilos. Entonces me dio un gran alivio a mí, Mario, yo no estoy gordo, vivo en el planeta equivocado, nada más. Evidentemente, no ni que hablar yo. Pero vos no pesás 90 kilos, no me jodás, Mario, vos no pesás 90 kilos. No sé, ahora, con esta cuarentena, viste, que uno come, viste, y todas esas cosas, vos no sabés ya porque te aburrí. No vamos para Marte, entonces. No, aparte sí, te levantás a cualquier hora, te empezás a mirar las películas y empezás a comer. Totalmente. Sí, totalmente. Y estás entretenido todo eso. Acá, yo te digo, ustedes están muy bien ahí, porque tienen como ya Uruguay es la perla de Sudamérica, la están mirando, viste, los argentinos la están mirando con mucha simpatía y admiración a Uruguay. Todos se quieren ir a vivir a Uruguay. Yo les digo lo que se les viene. Se le va a llenar de argentino. Te cuento una cosa, Mario. Sí, te miro, Mario. No te quiero asustar, se le va a llenar de argentino. Bueno, vos viste lo que hizo Susana Jiménez, lo primero que hizo, rajó para acá. Y sí, y todos dicen, ¿por qué con la plata que tiene nos hizo una casa en Argentina? Porque no es vos, y pongo el pitido para qué cosa. Susana me ofreció su casa cuando vaya a Uruguay para ir a descansar, ¿sabía? Anda, pero sí, tenés la mía, bien. Tenés la mía, podés venir, ya está. Dejate que Susana Jiménez, aparte de Susana Jiménez, te han maldonado, Punta del Este, es un asco, te tenés que bajar de acá y tenés que viajar 2 horas para llegar allá. Acá te bajás al aeropuerto y en 20 minutos estás en mi casa. Tranquilo. ¿En serio? Sí, bueno, claro. Bueno, hay, pero cama, yo para no quedar. Hay cama. Para no quedar más. ¿Ah? Hay camas para tirar para montoneras. Olvídate. Bueno, Mario, acepto tu invitación, pero si vamos como en asado, yo para no quedar mal, voy, me saco una foto, le mando a Susana. Y viste, y los argentinos ahora los estamos mirando ustedes, viste, con una sana envidia, porque ustedes son primer mundo. Nosotros, viste, estamos cocinando con grasa ahora. Entonces a mí me gustaba, yo miré mucho tiempo, te decía Mario, te he contado, los humoristas uruguayos, que acá son Gardel, y están los hijos ahora viviendo. Y hay muchos humoristas uruguayos que están en Argentina, pero en aquel momento, cuando vino esa banda de muchachos, Almada, Spalder, Eduardo D'Angelo, que era mi ídolo porque hacía el hombre del doblaje, me gustaba mucho, y me gustaba Carlos Perciavale, que era un humor que yo, era el café con ser, que fue, mire, nosotros acá estamos con Argentina. Una cosa, Mario, Uruguay en ese momento es la perla de Sudamérica, somos la envidia del mundo, ¿viste? Me encanta. Se lo voy a mandar a Carlito. Bueno, nosotros escuchamos una cosa, Mario, aquí tenés siempre buena onda, siempre buena energía, la gente tiene mucha buena onda, mucha buena energía. Vos tenés que hablar cosas positivas, vos no hablés de cosas malas, que la vida te va a ir bien. Yo le soy mucho a China, te mando un beso donde estés, China querida. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Yo hago puchero, ella hace puchero. ¿Quién te enseñó a ser tan estúpida? Qué lindo.
La verdad que... Puede ser un Carlos Perciavale, ¿no? Sí, no. Nosotros el año pasado le hicimos una nota a Carlos Perciavale, un cra, un genio, cada vez, no sé, lo queremos muchísimo, nos supo representar como la China también, fuera del Uruguay, se hizo querer por los argentinos, ustedes los respetaron muchísimo, enaltecieron esos artistas, y uno como uruguayo, vos sos argentino y te debes, de cuando ves a Messi jugar y moverla y hacerla chiquitita, te debes de sentir igual que nosotros cuando vemos a esos artistas fuera del país que nos llegan a emocionar. Algo impresionante. Contame una cosa, y dentro de las redes, ¿estás haciendo algo? Porque vos viste que tu ex colega de ahí de Videomatch y muchos artistas están haciendo cosas virtuales. ¿Vos te estás moviendo? ¿Estás haciendo algo virtual? Contame, Mario. Mira, yo lo hago muy caseramente esto, Mario. Hago vivos en Facebook, hago vivos en Instagram, y hay un productor que me hablaba de entrar justamente en el show en estas plataformas. Hablé con colegas que ya lo habían hecho y me decían, mirá, está bueno, porque la gente te ve, tiene sus pros y sus contras, sus pros que te ve, vos en un teatro físico de 500 entradas, sabes que son 500 entradas, en internet no tiene techo eso, no tiene límite. Claro. No sabés cuánto podés vender. No. Pero ya si haces un segundo show, ya tenés que cambiarlo el show. Ya si haces un tercero, ponés en riesgo, me decía un humorista muy conocido en Argentina, podés hasta quemar tu material. Porque si yo te cuento uno, después hago otro, y después dice, cuando hagamos teatro en serio, dice la gente, nos va a ir a ver. Así que no me ha seducido. Acá hay un productor que quiere que hagamos una filmación de 50 minutos y lo carga, porque me explicó, viste, estos pibes con estas cabezas de virtuales, ya dice, tengo tengo Twitch, tengo no sé cuánto, tengo lo podemos hacer, un canal de YouTube. Y ahora estamos armando un canal de YouTube, porque yo tengo muchas máscaras donde puedo hacer, digamos, distintas cosas. Tengo como varios productos para hacer en los canales. No, pero estoy arriba de un escenario, digamos, ¿no? Y en un momento, ahora lo que te decía de... Porque yo si voy a Uruguay, yo no puedo imitar gente de Córdoba porque ustedes no van a saber quiénes son. Digamos, claro. Hay productos locales. Sí, te imito a su santidad, sí. Esos son, digamos, como universales, digamos, ¿no? Los personajes míos propios son universales, porque si yo te cuento, yo tengo un personaje que es Fabuletti, que es un gringo mentiroso, que yo digo gringo mentiroso porque son descendientes de italianos, y acá en la colonia, en el interior, hay muchos de esos. ¿Viste esos tipos que se sientan con vos y te dicen, por ejemplo, como yo te dije recién, che, me invitó Susana Jiménez? Y no se le mueve una pestaña. Y van al bar ahí en el pueblo donde son, y como ya saben que se va a mandar un par de bolazos, lo invitan a sentarse rápidamente, pues son artistas en estado puro, Mario. Son artesanales, no son mentirosos, son fabuladores, y vos tenés que tener cabeza para fabular. Es cierto, sí. Tenés que tener, bueno, y Fabuletti lo puede apreciar y se puede divertir todo el mundo, digamos, que entienda el idioma. Menos una vez que fui a un evento privado, que había cuatro tipos que no se reían porque eran norteamericanos, claro, no me entendía lo que decía. Una vez estábamos con mi hermana, ¿viste? Fuimos a la escuela Gran Bretaña aquí en Montevideo, y estaba el embajador, yo tenía 7 años, mi hermana tenía 6, no, ella tenía 7 y yo tenía 8, ¿no? Y viene el embajador de Gran Bretaña y empezó el embajador. Nosotros teníamos una pinoy y todos parados. Pero fácil, el tipo habló 20 minutos, ¿no? Me hace así mi hermana, ¿no? Digo, ¿qué? No me digas que no entendiste lo que habló. El tipo fue clarísimo. ¿Qué dijo? ¿No viste? Eso fue lo que digo. Ahora, si le entendí o no le entendí, olvídate. Vos, Mario, escúchame. ¿Vos sabés algo? Ya que sabés idioma, ¿sabés algo de ruso?
No. No. ¿Vos viste que Putin español. Sacó la vacuna esa? ¿Eh? ¿Viste que Putin sacó la vacuna? Ah, pará, hablando de vacuna. Te digo sí. De verdad, Mario, pará, no, quédate ahí. No, ya que hablaste de la vacuna, dale me gusta a este video y compartilo, que las personas que le pongan me gusta y lo compartan están participando de la primer vacuna del coronavirus, que la primera que pisó del aeropuerto para acá, estás participando. Y lo podés ganar, pero tenés que ponerle me gusta y compartir este video. Sí. Sí, sí, está participando en el sorteo. Si sos, a ver, si salís vos sorteado, al primero que te damos, cruzamos la frontera, te damos la vacuna. ¿Y esa vacuna de dónde viene? ¿Es rusa? Bueno, justamente, es rusa, sí. Sí, sí, la rusa. No, porque ayer, vos me vas a entender cuando ayer Vladimir Putin dijo a mi Nashka Prosko, Mascarbien, Jesmilenev, Furti Kartre. Снежная эта grande castaña uno bucaramin ranique prespayaske ashetemi documente vacunas. Y lo hizo muy claro el tipo. Clarito, claro, clarito. Yo no sé si vos estás de acuerdo en todo, ¿viste? A mí me hace ruido el Snirja esta grande castaña. Esa parte no, pero no soy quien para contradecirlo. Sí, no, yo en esos casos trato de mantenerme al margen, ¿viste? Porque depende de la tonalidad que le das, capaz sí. Que en una de esas, ¿me entendés? Pero sí, por ahí. Y una parte te la traduzco, porque no es justo que el televidente esté en Babi, no entienda. Sí. Putin dijo en una de esas de la Minidashka Prosko Mascara, que el coronavirus son como los cuerno, uno ya lo tiene, otros lo van a tener y muchos nunca sabrán que lo tuvieron. Eso es lo que dijo. Esa parte no estoy de acuerdo. Así que podría haber quedado piola. No sé cómo están los precios allá, Mario, en Uruguay. ¿Los precios o los presos? Sí. No, los precios. ¿Tienen porque te cuento, los precios. No, no. A ver, las tarifas públicas, ni bien subió este gobierno. No tuvo otra necesidad que subirlas, las tarifas públicas. Pero los precios estamos todos, porque acá vivimos enrejados. O sea que claro. estamos todos presos. Acá, digo, eso de como antiguamente, te dormías con la puerta abierta, no, ya está. No, por la inseguridad. Olvídate. Pero no, acá también la inseguridad. Acá en Córdoba hay un barrio que se llama Villa Libertador, sumamente peligroso. ¿Cómo será peligroso que vos subís el auto y ponés en el GPS Villa Libertador y la gallega del GPS te hace un planito en un papel y se tira del auto? Porque es muy jodido. Es muy jodido. Acá la nafta vale 60 mangos, 60 pesos. Caro. La leche vale 65, más caro que la nafta. En esta semana voy a pasar los chicos nafta. Sí, no, me parece bien. Está muy caro. No. ¿Y con qué se la va a cortar? Con, no sé si ustedes tienen cocó o café. Nosotros acá toman chocolatada y la nena toma leche sol en mamadera. Bueno, por lo menos si le da nata te vas a ahorrar la cocoa y la chocolatada y te vas exacto. A ahorrar azúcar. Van a ser dietéticos los botijas, ¿eh? Sí, no van a salir. Ahora, escuchate, no le pidas que caminen derecho, porque van... No, eso no. Mario, acá sale, viste que cuando hay crisis están las primeras marcas, las segundas marcas de los productos y las terceras marcas. ¿Por la crisis? ¿Viste? Por la crisis. Y me compré un vinito que parecía más o menos lindo. Escuché el nombre que tiene. Vino Uva Sol. Uva Sol. Y estaba bien el nombre. Uva Sol tiene relación. Pero yo lo asocié al Uva Sal a la sal digestiva. Eso me dio mala espina. Y viste, digo, no, voy a leer la etiqueta, no va a ser cosa que sea peligroso el vino. Claro.
Y viste que te hace la descripción de los vinos, con aparte fruta. Miramos mucho el año, ¿no? ¿De qué año es? Del año. Ahora tenés que... Hay todo un verso, un humo respecto a eso. Es sabor a fruto del bosque, a madera añejada. Todo un verso. Este, el uva sol, dentro de todo decía áspero como lamer una moladora, de cuerpo endeble como mueble del ICI, ideal para quedar mal en un asado, aroma a taxi en día de lluvia, pero se deja tomar por el precio. Puntaje, acá dice cuatro maridos de Adrián Aguirre, que es el coso, vino uva sol, el único vino que te arruina la soda. Bueno, digo, ya que... Bastante fulero, pero sincero, uva sol. Que dormir la siesta, ibas a dormir la siesta, ¿no? Sentado en el water, por lo menos, digo yo. Era un guantazo de Mike Tyson al maxilar izquierdo. Hablando de Córdoba, tenés un gran boxeador ahí, ¿no? Campeón mundial, ¿lo conocés? Santos Benigno Laciar. ¿Eh? Santos Falucho Laciar y Gustavo Vallas. Decime una dos. Cosa, ¿los conocés, los conociste, son amigos, vivís cerca? Contame. Gustavo Vallas, tuve la suerte, porque yo inicié mi carrera, ya digo profesional, porque ya me pagaban un poco por canje, otro por plata, viste que la radio del interior, el sí. canje funciona a 100.000. Bueno, y yo cafeteaba muy seguido con Gustavo Vallas. Gustavo Vallas fue lo comparaban con Nicolino Loche. Un gran boxeador, pero tenía un problema de alcohol y adicción. Es más, estuvo preso por asaltar en Buenos Aires con un tenedor a un taxista. No puede. Y lo meten preso. Él estuvo preso, sale de la cárcel, se vuelve a... ¿Me escuchás? Sí, se me colgó. Se vuelve a Villa María y me contaba todo lo que era ser campeón del mundo. Me contaba todo, cuando en Japón tenía que boxear, era el mimado del boxeo argentino, y el tipo había estado chupando cerveza todo el día anterior. Dice, imagínate vos, él el japonés, viste, se cansó de ganarle. Y él me contaba todo, dice, cuando yo venía a Villa María, donde iba el ser famoso campeón del mundo, todo lo que lo ignoraban, bueno, eso, la fama es común, dice que estuvo todo el día firmando autógrafo. Y en Villa María son muy graciosos. Vos querés escuchar un cordobés gracioso, andate a Villa María. Dice, yo estaba sentado en la confitería principal de Villa María, mirando la ventana, y yo estaba firmando autógrafo, entraba papelito por acá, papelito por atrás, papelito... Dice, estuve como media hora. Digo, ¿tanta gente me pide autógrafo? Era un solo guaso que le estaba dando papelito por acá y papelito por acá. Después que le vendía la firma a César. Sí. Dice, hay uno más vivo que yo, dice que no le importó que yo fuera famoso. Y después tuve charlas con Falucho Laciar, un tipo, digamos, otra forma de ser, pero... Yo tengo una admiración por los boxeadores, Mario. Una ¿sí? gran admiración. La Mole, ¿tuviste conexión con la Mole, no? Con la Mole, sí. Bueno, la Mole fue un producto Tinelli. Claro. La Mole en Córdoba, antes de ir a Tinelli, lo conocí a Córdoba. Cuando va Tinelli, que sale campeón del bailando, es más, me invitó al teatro porque yo lo imito a él. Sí, yo lo he visto, sí. ¿Cómo anda mi loco? ¡Loquito! ¿Cómo anda, pedazo de loco? ¿Qué dice, mi negro? ¿Vos sabés lo que era el teatro? Arriba tenía una terraza y abajo había una playa de estacionamiento y sabían que a las 7:30, 8, la Mole llegaba al teatro y se ponía ahí, la gente lo veía, 300 personas haciéndole el aguante para mirarlo, para verlo. No podía caminar por la calle, era una cosa impresionante. Y bueno, después, como toda cosa, son estrellas, popularidades que va bajando y
Sí, un personaje muy gracioso. No, la verdad que sí, la verdad que algo impresionante. Mario, contame, ¿cuándo te venís acá al Uruguay? No tienen fecha, pero ni bien terminen, ¿vos estás por acá? Sí. Sí, sí, porque Fernanda me dijo que me comentaba lo de septiembre como posible fecha de que van a abrir las fronteras, ¿es así? No saben. Yo no, a ver, no le puedo, para no armar falsas expectativas, no le puedo armar. Y Fernanda me dijo, mirá Mario, digo, bueno, si las cosas caminan, ¿cuál es el tema? No es que solo acá en el Uruguay las cosas estén siendo bien, es de que no, hasta que no se regularice un poco Argentina y Brasil, me da la impresión de que no van, creo que el gobierno no. De uruguayo no va a permitir, ¿me entendés? Digo, lo pasa que no. ahí en Argentina... sí, y lo primero que hacen, abrir una frontera y se van todos al diablo. Igual, de todas maneras, argentinos están viniendo, hacen una época de cuarentena, después ingresan al país. No es que no estén viniendo. Así que es muy probable que si es para trabajar, te harán algo de cuarentena, alguna cosa de esa, y es probable que sí. Pero no es que no podemos decir que abren la frontera para que todo el mundo, creo que para septiembre no va a pasar eso. Pero sí, profesionalmente, quizás puedas entrar vos o alguna otra persona que tenga algo, que lo que te estoy diciendo es algo muy por arriba, ¿no? Porque algo que... Claro. Será, digamos, según el caso... Según el caso, porque puntualmente. Allá en Uruguay está haciendo radio desde allá para Radio 10, el Negro González Oro. Exacto. Él se fue a vivir a Uruguay, él está allá y hace radio desde allá para acá. Supongo que con los artistas habrá un protocolo parecido, como decís vos, pero no para ir a de turismo. No. Es decir, abrimos y va toda... Porque yo estoy en una zona, Mario, que es turística. Que es Mina Clavero, que es muy lindo, tiene Nono, tiene lugares muy... San Javier, todos lugares turísticos. Entonces, hay un gran dilema. ¿Qué va a pasar con el turismo, con la temporada? Dice, bueno, que vengan solamente transerranos, toda la gente que vive acá, porque esto es zona blanca. Claro. Que venga la gente de Córdoba, pero en Córdoba hay gente con el coronavirus. Va a ser un dolor de cabeza, digamos. Claro, sí, y aparte hay mucho, acá por ejemplo el teatro sufrió mucho, todo sufrió, ¿no? Sí. Y bueno, y el gobierno dio con medidas cautelares, ¿no? Por ejemplo, que a 2 metros, más de 2 metros, los artistas del teatro no se pueden juntar. Acá tú vas a cualquier hospital, hay más de 2 metros, bueno, la distancia social tenés que respetarla. O sea, porque inclusive si hay 3 asientos en el medio, te ponen una cinta o algo como para que no uses ese asiento. Pero sí, la distancia, sí, estamos teniendo muchos cuidados. Y bueno, creo que entre todos tenemos que hacerlo para salir de esto, ¿no? Mario. Bueno, la gran solución sería que tengamos la vacuna prontito. Sí, sí. Entonces, ya, y si es efectiva, anda, y la tenemos a mano... Sería una gran solución, digamos, ¿no? No, pero yo bueno. creo que sí, que ahora Rusia cuando haga la vacuna nos va a tirar a todos nosotros. Y ya te digo, no te olvides que estamos sorteando acá en Movida Uruguaya la primera vacuna que pise de territorio uruguayo, ¿no? Así que suscribite y, a ver, a todos les digo, se tienen que suscribir y tienen que compartir este video. Y ahí están entrando en el sorteo de la vacuna de coronavirus. La primera vacuna que pise territorio uruguayo. Esa es... Qué buena... Te van a matar a mensajes y va a desbordar eso, ¿eh? No, ni que hablar. En serio, va a ser un premio hermoso. Bueno, me alegro que haya estado de acuerdo con lo que dijo Putin, porque, ¿viste? Sí, no, totalmente. Sí, Marito, bueno. Agradecerte mucho esta charla, no. Agradecerte el tiempo. Vamos a decirle a la gente que quisimos hacerlo, las conexiones no andaban bien, volvimos a repetirlo hoy. Gracias por esa paciencia, gracias por ese tiempo. Hoy salió una nota espectacular. Y muy prontito, deseamos
poder verte aquí, ese espectáculo, y si ya se ve que estás trabajando ahí, va a salir algo espectacular, ¿no? Marito, nos quedó hablar de un montón, de verdad, de la política, de un montón de cosas, pero no vamos a quedar en esta, te voy a volver a llamar en otra oportunidad y vamos a charlar de un montón de cosas que quedaron en la guantera, dale. Cuando quiera, Mario, gracias. Un saludo grande, enorme a todos nuestros hermanos argentinos. Y ta, que no nos ganen más de 2-0 la próxima vez que nos agarren, que no nos hagan tan chiquititos, vamos arriba. Un abrazo grande. Chao, Mario.